que son testigos de ladrones. Viven por dinero y dejan al país más pobre. Quieren que me calle y acepte la injusticia, que bajo la mesa se decide con codicia. Yo no pongo precio a mi libertad. Soy el puño que al corrupto alcanzará. No me representan los parásitos políticos. ¿Ustedes siguen en Año Nuevo? Sí, vamos, no vamos a descansar. Año Nuevo para nosotros, May. Ah, perfecto, perfecto. Así con cojita, así pichando, así vamos a pasar. ¿Igual se van a Lima? Sí, igual vamos a Lima. Igual cargado con nuestros cojitas, así natural vamos a ir. Perfecto. Todo perfecto. Continúa, ¿verdad? La huelga es total. Ajá, ajá. Acá en Ilave tenemos nuestros reclamos injustos y estamos cansados. Aquí la población, acá los hermanos y hermanas están cansados de estas autoridades corruptos. Lo que pedimos es cierre del Congreso. Lo que pedimos es renuncia de la presidenta usurpadora. Lo que pedimos es también la nueva constitución política. Y también la huelga continúa. No vamos a dar tregua para nada hasta que haya solución. Año Nuevo, ¿cómo pasan acá? También continúa la huelga si es que no hay solución. Perfecto. Los Año Nuevo se quedan acá. Nos quedamos aquí y la huelga tiene que ser total. Perfecto. Y también invocamos a nuestros hermanos de otros lugares que se unan a esta lucha, porque también es para todos. Estamos cansados, señor, de este tanta corrupción, de estos tantos ladrones. Gracias. Y diversos gremios, asociaciones, comunidades campesinas siguen en permanente movilización en la ciudad del Cusco. En este momento, la calle Ayacucho y la avenida El Sol frente a Palacio de Justicia es recorrido por un considerable contingente de personas, de campesinos, de sectores del magisterio, que siguen coincidiendo en la demanda fundamental del adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente. Nuevas elecciones, Asamblea Constituyente, hace parte de las principales consignas que se agitan aquí en el Cusco. Contra todo pronóstico de que la situación ya venía serenándose, la movilización social se mantiene, se sostiene beligerante a estas horas en la ciudad del Cusco. Integral por la ciudadanía, que es el camino un poco de la Asamblea Constituyente, que quizá no será ahora, pero yo creo que la demanda ya está ahí y más temprano que tarde tendremos esa oportunidad, que es una oportunidad absolutamente democrática como país, ¿no? Sí, que como te digo, y te lo refuerzo, ¿no? No espero que este Congreso tenga algún nivel de reforma. ¡No te repudia! Millonarios para los corruptos, sí, para nuestro pueblo, balas y fusiles para nuestro pueblo.
Ya no tan indiferente, pueblo trujillano tan indiferente. A la lucha por nuestros hermanos, únete a la lucha por